Poder sonoro en constante evolución, incluyente y plural. Star Rock Grita Radio. Grita Radio. Señal binaria en tus oídos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy estamos transmitiendo completamente en vivo desde la cabina de Grita Radio desde Coyoacán, México, para toda la gente que nos ve y escucha a través de nuestra señal o cualquiera de las plataformas de su preferencia, ya sea Twitch, Facebook, Instagram, TikTok o cualquiera de las que sean. Que parece que TikTok ya va a desaparecer en unos en unos cuantos días porque Estados Unidos les quiere poner una restricción, pero hasta el día de hoy todavía estamos en TikTok. Así es que el día de hoy estamos muy contentos porque bueno, pues nos enlazamos, nos enlazamos vía remota gracias a la tecnología pues porque tenemos el día de hoy a N. Hardem, así lo pueden encontrar en sus redes, pero él es N Hardem, ¿cómo estás? Bienvenido con nosotros aquí a la cabina de Grita Radio. Hola Ricardo, aquí todo muy bien, transmitiendo desde Bogotá. Oye, desde Bogotá acabamos de regresar del Festival Stereo Picnic y bueno, pues aparte de tener un buen festival, una gran ciudad que nos albergó durante una semana y bueno, pues qué se puede decir de la comida, de los postres que tienen por allá, nos llenamos y nos atascamos de buñuelos, así es que eh, creo que por el momento no estaremos eh, solicitando buñuelos, a que bajemos un poco las cantidades de azúcar que comimos, pero muy felices de que sí hay buena música y cuéntanos un poquito acerca de tu proyecto, por favor. Bueno, este es un proyecto que... Eh, llevo activo desde el 2011, pero mi, mi primera producción discográfica la publiqué en 2014 y desde entonces he sacado como siete discos en 10 años, como eh, entre producciones colaborativas, EPs y más recientemente dos larga duración en solitario, digamos, a cargo de, de la dirección y demás. Perfecto, muy bien. Oye, platícanos un poquito, vamos a poner todavía un poquito el botoncito en la máquina el tiempo más atrás, cuando eras un niño. ¿Cómo te empezaste a involucrar en la música? ¿Jugabas con tus amigos? ¿Andabas haciendo pues cosas normales de, de un niño? ¿Y cómo fue eh, ese paso para poder darte esa, ese, ese proceso de involucrarte en la música? Siempre, eh, pues, mi familia es un ambiente musical, pertenezco como un. A una raíz musical también, podríamos decir incluso ancestral. Entonces, en, en mi casa siempre hubo música o tocada, o música escuchada, o música en las conversaciones, pero música de alguna forma. Para mí era un lenguaje más para comunicar, ¿sabes? Y digamos que ese es mi primer contacto con, con la música. No era como nada extraño ni nada, sino que siempre estaba en el aire y siempre era una manera o de comunicarse, o de celebrar, o de hacer sentir alguna cosa y, y luego ya como en la adolescencia pues se despiertan ¿no? como otras inquietudes y, otro, y otros como intereses para, para hacer con cualquier tipo de práctica y bueno ahí me empecé a aplicar un poquito más a la música pero nunca he estudiado forma, formalmente. Lo traías ya de una manera muy natural en la sangre, ¿cómo te empiezas a involucrar? ¿Qué instrumentos empiezas a, a descubrir con la música para poder llegar a hacerlo tu carrera musical? Eh, como decirte, no, siempre es, es como la, la curiosidad permanente entre instrumentos de percusión o instrumentos de cuerda o dispositivos electrónicos para la, para la creación de música como samplers o sintetizadores u, u otros elementos que he encontrado y siempre es como la, la curiosidad de ver cómo, cómo funciona, qué se puede hacer con eso y cómo lo puedo eh, aplicar a mi, a mis caprichos estéticos, podría decir. Claro. Ahora, ¿cómo definir N-Harder musicalmente hablando? Yo diría que es, es rap, puesto es de la ciudad de, de Bogotá, con intereses particulares hacia la música experimental también, pero, pero trato de, de ir y volver como con el canon del rap como, como centro de mi, de mi proyecto. Claro, y en ese proceso ya sacaste siete discos, me estás diciendo ahorita una, siete producciones. ¿Cómo evolucionar del primer disco a este último disco en este nuevo material? ¿Cómo te sientes tú musicalmente hablando? Pues naturalmente mucho más maduro, claro, como que ya no no hablo en el discurso escrito ni hablado de las mismas cosas que hablaba hace diez años. Me ocupan y me preocupan otras cosas y en la estética, pues sí un poco más afianzado, más confiado, quizá un poco mejor centrado y podría decir um, más, no sé si necesariamente auténtico, pero, pero sí como más seguro de, de, mi, de mi propio estilo, ¿verdad? Claro. En este proceso también de, de ir haciendo las canciones, hay un mensaje de comunicación con el lenguaje, con tus canciones. ¿Cuál es el lenguaje de la evolución del primer disco ahorita? ¿Cómo has evolucionado? ¿Qué quieres decir con tus canciones y el mensaje quieres darle a, a tu público? No, siempre son como eh, reflexiones bastante personales, pero trato de actuar como, como una suerte de, de receptor y luego de amplificador de onda, ¿no? Entonces, uh -huh. como estar, estar ahí con la señal abierta, lo que sucede en la calle, lo que sucede con, con la comunidad inmediata, sea la familia, los amigos, las amigas, y luego hay eh, como trabajar con, con esos relatos, con esas experiencias de vida, las propias también luego amplificarlas y eso resulta resonando en otros y otras, pues porque a todos nos toca, ¿verdad? Claro. Oye, ¿este material ya lo podemos encontrar eh, en todas las plataformas digitales? Sí, claro. Mi último disco se llama Mal de Altura. Salió ahorita el 4 de abril. Está disponible en todas las plataformas digitales. Cuenta con tres videoclips y un visualizer increíble. Es un conjunto de 13 canciones. Eh, cinco de ellas producidas por mí, cuento con product un productor de Montreal, un productor de Los Ángeles, un productor de Medellín, y bueno, ahí está Mal de Altura en todas las plataformas digitales, en Bandcamp también, está en vinilo, eh, en YouTube el full álbum, así que está súper, súper disponible. Estás disponible por todos lados para que la gente realmente lo escuche y hasta un vinilo ya también lo tienes disponible. Ahora, para la gente que quiere el vinilo, ¿cómo puede conseguirlo? Digo, tú estás en Bogotá, la gente que está fuera de, de, de Bogotá o de, en realidad de Colombia, ¿cómo puede conseguir este vinilo? Por, en México especialmente se puede conseguir a través de la Roma Records. La Roma ah, Records en, en Colombia tiene algunos de los, de los discos, pero muy seguramente y muy probablemente van a estar disponibles también en, allí en, en la Roma Records en México también. Ok, oye, ¿cuál es, eh, ¿por qué tenemos que escuchar tu música? ¿Cuál es la recomendación que nos puedes dar y por qué escucharla? Bueno, mi música es un viaje por la ciudad de, de Bogotá, por el lado B de la ciudad de Bogotá, uh -huh. pronto to, todo lo que, lo que no se ve a simple vista y una experiencia podríamos llamar eh, en primera persona de, de lo que es vivir en, en Bogotá en este disco, un poco al límite también. O sea que saliste por las calles, por los lugares no tan turísticos, pero empezaste a describir un poquito lo que era también tu ciudad. ¿Qué, ¿Cómo podemos describir justamente y cómo cada canción, si nos puedes decir eh, la referencia hacia qué parte o qué lugar específicamente de, de, de Bogotá lo tienes ubicado? Um, es ver, está, está todo el disco está ubicado como en, en Bogotá, en un amplio espectro. ¿Mm? empieza digamos que empieza así súper súper intenso, súper rápido con, con la intro que es, es un beat que de momento puede tornarse casi como si fuera house entonces como que es como si te quedas dormido en el autobús de ida al trabajo o a la universidad sí. a las 6, 7 de la mañana y te despiertas y de repente está lleno el de repente parece que robaron a alguien en la puerta de la entrada y no sé qué entonces está súper súper intenso y luego sales del bus y resulta que son las 8 de la mañana y está cayendo un aguacero tremendo. Esa es la, la segunda canción que se llama Me lo it que rain. Caracteriza a Bogotá, que siempre está lloviendo, Ajá. ¿verdad? <laughs> pues últimamente con el cambio climático se pone un poco seco, pero estos días ha llovido un montón últimamente. Uh -huh. eh, y, y luego el, el disco empieza a tomar como un, una cadencia, unas variantes un poco más lentas, más reflexivas más oscuras llega a un punto bastante bastante autoreflexivo vulnerable, oscuro, hacia la mitad del disco, en, un, en una canción que se llama Lufthansa mm -hmm. y en la segunda parte del disco, que en el vinilo viene siendo el lado B también empieza a abrir y se empieza a mostrar como un panorama un poco más amable y bailable incluso empezando con Air, que es la canción número 7 del disco, si no estoy mal tanto Lufthansa como Air tienen videoclip, mm. están ahí en, en YouTube, y en adelante el, el disco se pone un poco más amable, pero sin perder de vista que, bueno, que hay que estar aquí con, con cuidado y hay que andarse con, con ciertas precauciones en, en Bogotá, pero sin dejar que eso inhabilite, inhabilite tu posibilidad de disfrutar tu experiencia de vida en esta o en cualquier otra ciudad. Claro, ahora, esto este es un panorama en realidad de lo que la gente eh, normal vive en Bogotá, digo, por la gente que no ha vivido o no ha estado en Bogotá, bueno, pues más o menos es una manera de cómo poder hacerlo. Y bueno, es como expresar un poquito el día al día de lo que pasa en tu país, ¿no? Sí, claro, completamente. Claro, en ese proceso, ¿te ha gustado o has eh, buscado hacer lo mismo, pero en algunos otros países? O sea, has pensado decir, bueno, voy a México y voy a experimentar también y llevarlo en, en panoramas sonoros de lo que está pasando en México o en Estados Unidos o en cualquier otro país? Sí, de hecho, ese es, ese es como mi proceso creativo natural, de alguna forma. Entonces, eh, he estado en México en un par de ocasiones y me ha pasado eso, como que, claro, como que el, las experiencias y, y lo demás como, como que te, te expone a una situación diferente y eso pues afecta a lo que sea que está pasando en, en tu proceso creativo o en... En la forma en la que digieres la realidad y, y haces algo con ella, ¿no? Te comunicas o la comunicas o cuentas una historia de un viaje normal, ¿sí? Y asimismo, cuando he tenido la oportunidad de estar en Europa o en Reino Unido o al sur del continente, siempre como que trato de andar recopilando esos relatos propios y de, y de la gente con la que me conecto allá, pues para alimentar así mi, mi propio cuaderno, ¿no? Claro, y eso va a seguir que sigan saliendo canciones ahora, pero con, con ese proceso de, de sentimiento de otros países? Sí, sí, pasa, pasa y cada vez se expande más. Por ejemplo, en, en Mal de Altura tengo eh, un featuring con una amiga de Londres, en la que participo en un, en un proyecto de, de World Music, en una banda/slash colectivo. Está un amigo de Madrid también. Con quien tuve la, la posibilidad de compartir con él en el 2022 y hemos hecho un par de canciones. Entonces, este, este tipo de conversaciones y este tipo de, de relatos son los que nutren la, la experiencia y el producto que quiero hacer. Pues. Claro. ¿Te, ¿Te gustaría hacer algunas colaboraciones, no solamente con este que aquí hiciste, sino alguien más en, en próximas producciones? Sí, claro. Vemos que mis, mis proyectos se alimentan mucho de, de permanentemente estar colaborando y tendiendo puentes y expandiendo eso, la, la visión y, el, y los lenguajes y, y las conversaciones. ¿Con quién te gustaría hacerlo? Teo, se vale soñar ahí y hacer la cartita Santa Claus, ¿verdad? Sí, pues tengo, tengo, siempre tengo allí mis, mis referentes como de productores y MCs de, de los Estados Unidos que hacen ahí parte como del, del canon, así hay que hay gente en, en Latinoamérica, hay amigos de todos con los que incluso no por cosas de la vida no hemos, no hemos podido coincidir en, en, no sé, en, en un proyecto más bien extendido o algo así y entonces no yo siempre soy estoy como abierto a colaborar no es como que quiera o necesite como colaborar con alguien específico siempre hay nombres en los que uno diría como bueno quizá lo mío aquí podría podría ir bien o no sé pero siempre llegan como oportunidades y, y propuestas, y de repente la vida te pone en situaciones en, la, en las que no imaginaste estar en algún momento y de repente las estás viviendo y, y es ah. bien agradable. Claro. Oye, presentaciones, ¿cuándo vamos a poder ver tu proyecto en vivo ya para que la gente, todo lo que esté escuchando, ahora lo pueda visualizar también en un proyecto en vivo? Eh, en junio empieza la, la gira del disco por Colombia. Eh, termina, termina en, en, jun en julio eh, pr próximamente estaré publicando las fechas en mis redes sociales durante el, los finales del mes de julio y quizás hasta principios de septiembre voy a estar en Europa y el Reino Unido girando con, con Mestizo que es esta, esta banda colectivo eh, de, como colombo-británica con la, con la que participo Uh -huh. y, y, y si hay oportunidades allá para para hacer algún show mío o algo así pues de seguro lo lo haré y estoy eh, claro claramente como trabajando en la posibilidad de volver a méxico después de esta de, de esta gira hacia no sé septiembre octubre o algo así eh, porque siempre es una alegría poder compartir la música en, en territorio con el público mexicano, que es muy, muy lindo y muy agradecido y, y muy entregado a, a, a lo que hago. Claro, y obviamente vamos a estar pendientes también de todas, eh, a través de tus redes sociales, donde andes por allá, también tanto la gira por Europa, cuando vengas también aquí en México, que si nos puedes, por favor, compartir una vez tus redes sociales de una vez. Claro, estoy en, especialmente en Instagram y en Twitter, son las que uso más activamente, arroba n o arroba n guión bajo harden. Eh, YouTube lo uso menos, pero pues ahí está también como canal de difusión del, del proyecto y eso es. Pues ahí está, no se diga más, es un gran proyecto que también tienen que seguir para la gente que también le gusta este formato musical. Bueno, pues yo creo que también es la manera que también vayan conociendo un poquito, o si por ahí de repente ustedes van a Bogotá, pues vayan siguiendo eh, un poquito estas canciones, vayan subiendo al autobús, vayan siguiendo un poquito como esto que nos acaba de explicar, para que entiendan un poquito más estas canciones. Y bueno, pues para ir calentando motores, vamos a escuchar justamente un sencillo tuyo. ¿Qué te parece si nos presentas algo? Sí, a ver, eh, podría ser um, Air, que es la canción número 7 del, del disco, si ahora sí si no estoy mal. Ah. Y bueno, esta canción es la que un poco abre el, el espectro y el, y el panorama del disco en una situación incluso casi que un poco bailable, podría decirse. Es, es de mis cortes favoritos del disco y nada, espero que lo puedan disfrutar. Un saludo para toda la audiencia de Grita. Perfecto, muy bien. Pues Air, una canción que ya es martes, eh, fiesta nunca falta, así es que si es martes, miércoles o lunes o no pasa el día que el día que sea, siempre vamos a tener música para bailar. Y bueno, pues agradecerte mucho que estés aquí con nosotros. Algo más que se nos haya quedado en Tintero que quieras platicarnos. Um, nada, nuevamente como reiterar como el, el, el deseo y las ganas de, de volver a México este año y nada, un abrazo grande a toda la gente que nos escucha a esta hora del día estaremos al pendiente obviamente de todo lo que estés haciendo y sobre todo cuando estés viniendo a México no dudes en y avisarnos recuerda que si vienes a México te das una vueltecita por acá con nosotros a, también aquí a la cabina y luego organizamos ahí una fiestecita también contigo y a ver qué más se organiza así es que ya lo saben, es un gran proyecto síganlo a través de sus redes sociales, síganlo también y búsquenlo también a través de todas las plataformas y vamos a escuchar justamente esa canción que se llama Air, y Continuamos con más aquí a través de la señal de Grita Radio Muchas gracias A ti muchas gracias Ricardo, excelente Hasta luego. Vamos a escuchar esto y continuamos con más aquí en Grita Radio.